buenos días, Iglesia No Rock. Qué gusto que estés en casa aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a aplaudir. Se están sintiendo bien en la iglesia. Yo también, me encanta adorar junto con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Es la semana 3 de nuestra serie titulada Las Historias de Jesús. Va a ser un increíble fin de semana. ¿Por qué no volteas con alguien y dile bienvenido? Muy buenos días. Been held in your care from the moment that I
Vamos a alzar nuestras manos, te adoramos. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por tu lealtad, por tu grandeza que es inquebrantable, por tu bondad que nunca nos deja. Entre nuestros problemas, en nuestros fracasos, en nuestro pecado, siempre tu bondad continúa buscándonos a nosotros. Y simplemente entendiendo que aunque nos estemos alejando de ti, siempre, siempre tú estás ahí, un paso atrás. Tomamos un momento en este domingo para recordar a lo que tú nos has traído, para recordar el dolor, el lamento, el quebrantamiento que tú nos sacaste. Y en ese momento tenemos la fe de que tú vas a volver a hacerlo, que hay mucho más, que hay un llamado, hay una libertad, hay una redención, hay paz, hay descanso, hay fortaleza, que nuestros cuerpos físicos van a sanarse, que nuestras relaciones que van a restaurarse, nuestras adicciones que todavía puedes romper. Padre, tú no nos trajiste todo aquí para dejarnos y soltarnos aquí en este lugar. No, tú no has terminado. Hay otro milagro. Hay otro más en el camino. Así es que simplemente, Dios, llena este lugar, este edificio con tu espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes. Háblanos entre las circunstancias, en nuestros momentos. Muéstrate como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, oramos y todo mundo dice amén. Alguien que lo pueda, yo sé que tú te perdiste una hora de sueño, pero vamos a alabarlo. Vamos a continuar cantando y creemos que Dios tiene otro milagro para ti, porque no ha terminado, tiene algo listo para ti. Amén, vamos a cantar juntos. Fame and keep it burning.
está abriendo puertas. Vamos a celebrar a Jesús. Sí, vamos a celebrar a Jesús. Aleluya. Puedes hacer cualquier cosa, Señor. Puedes hacer cualquier cosa, Señor. Muy bien. Vamos a cantarlo. Mis ojos verán tu gloria. Díselo, hablando de fe, díselo con toda tu fe, aún en medio de mi situación. Una vez más, eso que está muerto, eso lo puede revivir. Esa relación, carrera, situación. Díselo, tú puedes hacer cualquier cosa. Mis ojos pueden ver tu gloria. En cada corazón, en cada mente, en este lugar, rendimos eso que parece muerto en este momento. Lo rendimos ante ti, lo ponemos, lo colocamos en tus manos. Lo muerto revivirá. Tú eres la resurrección y la vida. Ese eres quien eres tú y lo que tú haces. Una vez más, un gran aplauso para Jesús que está aquí con nosotros en este lugar. Amén. Voltea a alguien y dile, puede hacer cualquier cosa. Ahora dile a esa otra persona, tu segunda opción del otro lado, puede hacer cualquier cosa por ti.
puedes tomar asiento. Qué gusto tener a cada uno de ustedes aquí en este lugar el día de hoy para la semana 3 de la serie que tenemos y que hemos titulado Las Historias de Jesucristo. Y gracias por estar aquí con nosotros en la semana de Spring Break, y aparte es en el horario, en el cambio de horario. Esa es como que la tormenta perfecta para todos los pastores y pensando si van a venir o no van a llegar a tiempo. Spring Break, todo mundo de vacaciones, y aparte el cambio de horario. Y algunos seguramente ni siquiera se han enterado de que hubo un cambio de horario en el último servicio. Realmente seguramente ni se han enterado, porque anoche le estaba platicando de alguien y no sabía ni siquiera que iba a suceder esto, lo del cambio. Así es que ahora que nuestras alarmas están puestas con los teléfonos y los teléfonos se ajustan automáticamente al tiempo, así es que en el último servicio, a ver, déjame preguntarles, ¿quién realmente no sabe que el cambio de horario? ¿Sí? Ok, ninguno de ustedes se enteraron. Bueno, ojalá que Dios los bendiga y bueno, es probablemente por eso es que estás aquí y llegaste. Pensaste que estabas llegando a las 10 y dijiste, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el tráfico está fluyendo de manera diferente? Bueno, de todos modos, vas a tener un poquito más de tiempo de luz el día de hoy por el cambio de horario. Pero qué gusto que estés aquí con nosotros en la iglesia. Es una gran temporada para ser parte de la iglesia de Dios. En 2 semanas es el Domingo de Ramos, que es el fin de semana de antes de la Pascua. Así es que vamos a tener un gran tiempo aquí en North Rock. Vamos a estar celebrando el inicio de la Semana Santa, recibiendo comunión todos en congregación como iglesia, en cada servicio, en cada ubicación, durante el Domingo de Ramos y luego el fin de semana de Pascua. Y tenemos 13 servicios en nuestras 3 ubicaciones físicas. Y déjame decirte, primero, quiero que traigas personas que tú tienes tarjetas de invitación ahí en tus asientos, y hay gente que no va a ir a la iglesia en ningún otro momento del año y que están dispuestos a venir el fin de semana de Pascua. Así es que trae a alguien contigo y empieza a orar. Pregúntale a Dios, no nada más invita a uno, invita a mucha gente. Y si tienes que venir a 3-4 diferentes tiempos porque estás trayendo a gente, déjame decirte que van a ver más gente que van a ser salvas en toda la historia de North Rock. Estamos creyendo, lo creemos, estamos orando por ello, así es que ayúdanos a orar también por nosotros. Así es que, pero esto es lo que quiero que hagas, no nada más que estés orando, sino que hagas algo, si posible, si es posible para ti, ustedes que vienen el domingo a las 10 y a las 11 y media, que por favor escojas uno de los otros servicios. Tenemos 2 el viernes por la tarde, el Viernes Santo, tenemos 3 servicios el sábado, todos van a ser idénticos los servicios, así es que por favor, si es posible para ti, ayúdanos a hacer un poco de espacio al domingo a las 10 y 11 y media. Vamos a tener mucha gente, ciertamente va a haber a las 10 y a las 11 y media en esos espacios en particular. Y si tú llamas North Rock tu casa, entonces ven por favor el viernes o el sábado por la tarde. Muy bien, estamos en la semana 3 de las historias de Jesús que vienen directamente del Evangelio. Y los primeros 4 libros del Nuevo Testamento escritos por 4 diferentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ellos dan su perspectiva de la vida de Jesucristo. Y de hecho estamos tomando, y es algo divertido, estamos tomando unos videoclips de esta serie de televisión que se llama The Chosen, El Escogido, y estamos predicando a través de esta historia, y lo vamos a hacer en un momento más. Pero primero, déjame decirte sobre algo que quiero hacer y que quiero introducir para este concepto del día de hoy que vamos a platicar. Vamos a hablar sobre fracaso. Y tengo que ser honesto con ustedes porque a mí no me gusta fracasar, no me gusta fallar, no me gusta perder, no me gusta jugar deportes en donde yo pierdo. Alguien que esté aquí con nosotros que simplemente no les gusta perder. Sí, tengo algunos ganadores aquí conmigo y obviamente he tenido que perder, aprender a perder, y eso lo he logrado a través de mi madurez. Así es que he
de alguna manera he aprendido, pero no me gusta fracasar, no me gusta perder. No voy a jugar contigo un deporte en donde yo no siento que realmente te voy a ganar. Si no pienso realmente ahí en mis entrañas que te voy a ganar, no voy a jugar. Así es que simplemente no voy a jugar contigo. No me gusta perder cuando estoy jugando golf. No me gusta tener una mala ronda de golf. Y aun y cuando no están allí escribiendo sus marcadores, pero bueno, yo sí lo estoy haciendo. Yo recuerdo cuando estaban mis niños pequeños, tenían como 5 años y estaban jugando ahí. Y bueno, no estamos ahí manteniendo el marcador, pero yo sí lo estoy haciendo. Tú no, pero yo sí. Y yo sé cuál es el marcador. Yo sé quién ganó el juego. Y si yo juego golf y no tengo una buena ronda y regreso a la casa, realmente no quiero hablar de ello. Mi familia sabe perfectamente que si me preguntan, yo voy a decir, estuvo bien. Y es lo único que tienes que, no tienes que presionar, no empujes un poquito. Pero si juego muy bien, sí quiero hablar sobre ello, por supuesto. Así es que estoy viendo por oportunidades. Elisa me dice, hey, ¿quieres un rollo aquí para la cena? Bueno, ¿sabes qué? Tuve grandes momentos ahí y estaba jugando perfectamente en el pot y realmente hice grandes tiros y tuve grandes oportunidades, pero no me gusta perder. Y esto es lo que yo quiero alentar a todo mundo, a todos que están allá afuera que están fracasando, porque en realidad todos fracasamos. Las buenas nuevas es que Dios tiene esta forma de registrar todos los fracasos de nosotros. Y lo que me encanta de la Biblia es que Dios realmente resalta los problemas y las imperfecciones de personas, de hombres y mujeres, héroes de fe, hombres y mujeres increíbles con gran corazón que no los pone como perfectos. No, de hecho, Él revela realmente grandes imperfecciones de todos ellos y nos muestra que no importa qué tan mal estemos y qué tantos problemas y qué tan perfecto es nuestro Dios, todavía Él está dispuesto a interactuar con nosotros y colaborar con la gente imperfecta como tú y como yo. Y no nada más te puede traer a través de los problemas y de los fracasos del pasado, sino que te puede llevar a un increíble futuro en medio de tus fracasos y de tus heridas y de todo eso que hayas tenido. No, la pregunta no es si vamos a fracasar, sino cómo respondemos a todos estos fracasos. Y voy a mostrarte un videoclip, pero antes de hacerlo, quiero leer a través de la historia del Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Y dice esto, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas. Todo mundo diga, subió. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas. Todo el mundo diga, más profundas. Y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a unos compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Es importante quiénes son los que están alrededor de tú. Cuando estás ahí fracasando, es importante quiénes están alrededor de ti. Y cuando estás en bendición, también es importante. Así es que ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Quiero ver cómo es la posición y la postura de un fracaso, de un fracasador como Pedro. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Y vamos a ver el videoclip. Pongan esas redes. Un poquito, lleven la barca un poquito más, aguas profundas. Hemos estado haciéndolo toda la noche, Señor. Lo siento. Y nada.
Muy bien. Siguiendo tus instrucciones, así lo haremos. Agarre la red, agarre la red. Ayuda. Ayuda. Ayúdenos, por favor. Vamos. Vamos. Jalen fuerte, jalen fuerte. Arriba, arriba. Manténgala fuerte. Tú empuja por ese lado. Jala. Jala fuerte. Se está rompiendo la red. Mantente firme. Te lo dije. Te lo dije. La barca se está hundiendo. Sálganse. Hermano, el que bautiza, tú eres el Cordero de Dios, ¿verdad? Sí, soy yo. Aléjate de mí. Soy un pecador. No sabes quién soy y las cosas que he hecho. No temas, Simón. Lo siento. Hemos estado esperando por tanto tiempo, lo creímos, pero mi fe, perdóname. Alza tu vista, pescador. ¿Qué es lo que quieres de mí? Cualquier cosa que me pidas, lo haré. Sígueme. Lo haré. Rabino. Ustedes también. Sí, tú. Juan y Santiago, vengan, síganme. Yo voy a tomar el pescado al mercado y voy a pagar la deuda de Simón y les voy a ayudar con estas barcas. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto, vayan. ¿Y qué le vas a decir a Emma? Han sido llamados por el hombre que he estado orando por toda mi vida y ahorita me estás preguntando qué le voy a decir cuando te pierdas la cena. Ve, por favor, ve, síguelo. En este texto, Jesús está en el proceso de llamar a sus primeros discípulos. A este punto, Él no había llamado
a ninguno de los 12 hombres que él iba a utilizar para poder iniciar un movimiento que iba a cambiar el mundo, para salvar el mundo. Y por cierto, ese movimiento ha funcionado, y todo lo que hace Jesús trabaja muy bien. Y esos 12 hombres que él llamó, iniciaron este movimiento, inició allá en el día de Pentecostés con 120 personas, y ahora en el 2024, más de 2 billones de personas en todo el planeta. Esas vidas de esos hombres todavía están haciendo un impacto en nosotros el día de hoy. Quiero resaltar que Jesús buscó a estos hombres siguiendo el fracaso. Él los buscó del otro lado de toda una noche en donde no habían pescado absolutamente nada, siguiendo de un fracaso. Eran pescadores y estaban entrenados para esta labor y habían estado buscando toda la noche. Y esto era algo muy, muy importante, porque no era como tú y llevando a tu hijo ahí al lago el domingo por la tarde. No, esto es la manera como ellos vivían. Era la manera, era como ellos alimentaban a su familia, es como pagaban sus deudas. Así es que era un gran, gran tema cuando ellos iban a pescar y no sacaban absolutamente nada. Y Pedro, Simón, probablemente estaba esperando que su espera le iba a preguntar, ¿cómo fue tu día de pesca? Y había sido un fracaso y él no quería llegar a ese punto. Pero tú pudieras asumir que Jesús, cuando él está llamando a las personas que van a salvar al mundo, tú podrías asumir que él quería asociarte con ganadores, con aquellos exitosos, con aquellos que iban a pescar la mayor cantidad de peces. Bueno, entonces escojo a ti. Pero no es como Jesús trabaja, y así nunca ha trabajado. Y la historia nos dice que Jesús le ama a los perdedores. Él es un amigo de aquellos que fracasan. Y de hecho, los primeros 3 discípulos que él llamó, a él los llamó, que después de un gran fracaso. Y esto es lo que yo he descubierto. Yo descubrí que Dios siempre se presenta con nosotros con una gran oportunidad para movernos hacia adelante siguiendo de un fracaso. Tu enemigo quiere que pienses que tu fracaso es el final. Pero no, es simplemente lo opuesto. Dios generalmente nos permite y nos da una oportunidad para ir hacia adelante siguiendo un fracaso. Y quiero sacar unas cosas de este pasaje que Simón Pedro hizo el día de hoy para ayudarnos cómo fracasar y ir hacia adelante. Lo primero que sucede en la historia, en este contexto, es que Jesús se llegó a la barca de Simón. Y yo sé que esto parece muy, muy elemental y muy general, pero si tú vas a fracasar y vas a ir hacia adelante, tienes que invitar a Jesús a tu vida de todos los días. Todos los días tienes que entender que esta barca era Simón, no estaba en el templo, Simón no estaba, sino estaba ahí en su trabajo. Jesús estaba ahí arriba en la barca y este era su identidad, era la identidad de Simón. Era un negocio que seguramente había heredado, y Santiago y Juan habían estado haciendo esto y habían heredado esta labor. Así es que esto era parte de la identidad, era su vida. Y Simón invita a Jesús a su barca. Y yo sé que ahí en domingo todo mundo quiere a Jesús en tu barca. Cuando estás en la iglesia y todo el mundo dice, hey Jesús, tú vente, estás aquí en mi barca. Pero no nada más quiere estar ahí en tu barca el domingo en particular. Él no quiere ser tu salvador el domingo, quiere ser tu Señor el lunes. Quiere estar ahí en tus lunes cuando tú estás yendo a esa junta importante o tienes esa llamada, o quiere estar en tus martes cuando estás tratando de balancear ahí tu cuenta de cheques y que tu pareja compró algo que no debió haber comprado. Él quiere estar los miércoles cuando tus niños parecen estar poseídos, y quiere estar en tus jueves cuando quieres que ir a Walmart ahí con toda esta gente de locos. Y él quiere estar ahí en tu barca el viernes por la noche cuando tienes esa salida con esa persona. Ay, sí, nos encantan los domingos y tú puedes estar en mi barca, pero no cuando salgo con alguien particular el fin de semana. No estás listo para eso. No, pero él quiere estar ahí cuando tú estás saliendo el sábado por la noche con tus amigos. Quiere también estar contigo, pero él tiene acceso para cada área de tu vida.
tú nunca vas a poder entrar a todo lo que Dios tiene para ti si tú lo estás limitando así como tu Señor y lo estás utilizando como un salvador del domingo. Y tiene que estar en cada área de nuestras vidas, en nuestros hobbies, en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. Bueno, sí, nos encanta Jesús, pero no te metas con este tema de mi dinero. No, tiene que estar en cada área de mi vida. Él está en tus redes sociales. Él está en tu barca de tu playlist de Spotify. O está ahí en tus series de Netflix. Tiene que estar en cada una de las áreas de tu vida. Él tiene que ser invitado hacia en tu barca, aun cuando sigas y estés pasando por un fracaso. Una de las cosas que yo me he dado cuenta sobre la naturaleza humana, que después del fracaso es cuando de hecho le volteamos y le damos la espalda hacia el cual debemos de ir corriendo. Yo lo necesito mucho más después de un fracaso, mucho más que en cualquier otra ocasión, pero como el enemigo trabaja con la culpa y la condenación después del fracaso, es cuando no llegamos a la iglesia, es cuando no vamos a nuestro grupo pequeño de vida y hablamos y decimos, ¿sabes qué? No puedo servir. Y aún y cuando estás aquí te sientes que no eres merecedor y no alzas tus manos para adorar al Señor. Satán quiere que ese fracaso se convierta en tu identidad. Quiere que fracases y que, ¿por qué? Que tires la toalla porque has tenido un problema, pero no es así como Él trabaja. Es cuando más lo necesitamos y quiere que alguien aquí entienda que tu fracaso no es final. Él no ha terminado contigo y Él quiere, Él entró a la barca después de un fracaso. ¿Has invitado a Jesús hacia tu barca después de un fracaso? Pase un poquito de agua, por favor. Y, sí, aviéntamela, por favor. ¿Tienes? Eso. Muy bien, muy bien. Él está en tu barca y tú lo has permitido estar ahí después del fracaso. Él estaba ahí. Y algunas personas honestamente han estado viviendo en un ciclo de fracaso, en un patrón. Y Jesús, de hecho, puede entrar y romper con ese patrón. Lo hizo en los evangelios y Él ya estuvo ahí en Bethesda, que había estado enfermo por 38 años y una vez al año. Y cuando él estaba ahí, el agua en la alberca, y si tú podías entrar al agua, primero ibas a estar sano. Pero cada año él trataba de entrar al agua, pero alguien más le ganaba y fracasaba para recibir la sanación. Pero Jesús se mostró y rompió un ciclo de fracaso para ese hombre y lo hizo completamente sano. Y la mujer con este problema de hemorragia de sangre, 12 años de fracaso y había tratado con doctores y se había gastado todo su dinero, hizo todo lo que podía para poder detener la hemorragia, pero no lo pudo hacer por 12 años hasta que encontró a Jesús y encontró y rompió ese ciclo. Israel, que estaba ahí dando vueltas por 40 años en círculos, habían salido fuera del cautiverio de Egipto y iban a la tierra prometida. Y déjame recordarte que Dios no te saca de algo sin tener planes para poderte llevar a algo mejor. Si tú has sido liberado de algo, escúchame, el día de hoy Dios tiene otro espacio para que tú puedas ocupar, un lugar para que tú puedas ocupar, una tarea para tu vida. Israel no estaba llegando a ese lugar. ¿Por qué? Porque tenían miedo y falta de fe y de confianza. Así es que Dios tenía que mostrarse y romper ese ciclo de duda y de miedo para que pudieran llegar a la tierra prometida. Y hay algunos que están aquí que han estado viviendo en esta temporada de fracaso y Dios quiere que sepan que Él quiere romper ese ciclo, ya sea ansiedad, una adicción o soledad o miedo. Dios quiere romper ese ciclo de fracaso el día de hoy. Simplemente tienes que dejarlo entrar en tu barca, tienes que dejarlo en cada área de tu vida y después, cuando tú lo dejas a ir, tienes que seguir las direcciones que Jesús te da. Seguir las direcciones, aún y si no hacen sentido para ti. Muchas veces cuando Dios nos da una dirección, no hacen sentido. Hasta que Él se presenta y después, ok, ya sé, ya ahora sí entiendo. Pero en el momento no hace ningún sentido. Pero si tú sigues sus direcciones, Él te va a llevar. Así es que fíjate lo que hace, como dice en versículo 4.
Dice, lleva la barca hacia aguas más profundas. Y esto no hacía ningún sentido. Escucha, yo creo que Dios simplemente quiere que algunos individuos se lleguen ahí, que te alejes del lugar seguro en tu relación con Él y que entres a aguas más profundas. Y creo que hoy Dios está llamando a algunas personas para que se vayan 100% en su relación con Él, en vez de mantener tu relación con Jesús así como que a distancia y viviendo en la periferia, ahí en las orillas, y ve todo al agua profunda, conéctate. Y el enemigo quiere que te mantengas ahí cerquita, porque el enemigo sabe que si te mantiene ahí en un lugar seguro, entonces nunca vas a entrar a todo lo que Dios tiene y la vida en abundancia que Él tiene para ti. Pero Dios te está llamando que estés yendo, que te vayas ahí, únete a un equipo de vida, o sé un voluntario, o empieza a dar, empieza a diezmar y ve a las aguas más profundas. Ahí, las aguas profundas, y echen allí las redes para pescar. Maestro, maestro, hemos estado trabajando duro. Y bueno, y ustedes vieron ahí en las pantallas, pero quiero que realmente te imagines ahí la voz de Pedro. Él es un pescador, está cansado, está exhausto y está frustrado por la situación. No nada más está cansado, sino está enojado. No es un lugar bueno para estar enojado y frustrado. Ese es en el momento para cuando lleguen mis hijos a pedirme algo. No es cuando yo quiero mandar un texto o... Él estaba cansado, muy frustrado. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Y cada vez que veo este enunciado, no tiene nada que ver con el sermón. Simplemente no puede ver a Lionel Richie. Realmente quiero cantarlo. ¿Está bien si lo canto? Toda la noche. Bueno. Cada vez que veo esto, pienso en esto, lo evité en los otros servicios, pero bueno, creo que ustedes son un poquito más, no hay ningún otro servicio, así es que son los suertudos, nadie, simplemente son ustedes, así es que aquí se queda con nosotros. Pero bueno, cada vez que veo eso, maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Esto es lo que estaba realmente diciendo. Él estaba diciendo, maestro, tú sabes, tú eres un carpintero. Sí, eres muy bueno haciendo. Sí, tu papá te enseñó. Sí, tú eres un buen carpintero. Nosotros somos pescadores. Nosotros sabemos cómo pescar. Tú quédate con tus cosas de carpintería y a nosotros déjanos hacer nuestras cosas de pescadores. Sabemos lo que hacemos y lo hemos estado haciendo y hemos trabajado toda la noche, trabajando duro. ¿Cuántas veces hemos manejado a Jesús de esta manera? Jesús, yo sé lo que estoy haciendo. Y dijo, bueno, parece que no está trabajando muy bien. Bueno, sí, sí es lo que estoy haciendo. Bueno, tú quédate con tus cosas de Jesús y yo me quedaré con mis cosas y estar saliendo con mis amigos. ¿Cómo funciona esto para ti? Bueno, parece que no muy bien. Bueno, y voy de un perdedor a otro perdedor. Probablemente estás buscando los lugares incorrectos. Y Jesús dice, bueno, si buscas primero el reino de Dios y sus justicias, todos los demás vendrán por añadidura. Simplemente estoy diciendo, tú mantente tus cositas. Este es mi dinero y yo sé cómo manejar y administrar mis finanzas. ¿10%? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo? Tú quédate con tus cosas y yo me quedo con mis inversiones y mis maneras de manejar mis finanzas. ¿Cuántas veces hemos manejado a Jesús? Bueno, no tengo tiempo para ser parte de un grupo de vida. Bueno, sí tienes tiempo, por supuesto que tienes tiempo para hacerlo. Simplemente es un tema de prioridades. No. Bueno, este es mi tiempo. Este es mi vida. Y esto es lo que Simón estaba haciendo. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Y pudo haber continuado con este tema y pudo haber terminado la historia de una manera diferente, pero el fracaso tiene una manera de humillarte, y de eso que lo que tú sabías que iba a funcionar y no funcionó. Es increíble cómo dices, ok, algunas veces esto me lleva a terminar lo mío antes de tener el sentido de ver realmente claramente a quién realmente necesito. Y a través de un pequeño y simple hecho de obediencia,
Simón le enseñó y le mostró a Jesús que él podía ser de confianza. Pero Jesús tiene la manera de no bendecir a aquellos que no pueden ser confiados. Él no es irresponsable con sus bendiciones. Si no tenemos lo que se necesita para recibir una bendición, para recibir un milagro, tenemos que mostrarle que estamos dispuestos a obedecerlo, que estamos dispuestos a movernos antes del milagro. Es increíble cómo los milagros y las bendiciones y los llamados tienden a venir del otro lado de la obediencia. Durante todos los evangelios, conforme ellos fueron sanados. Ve y busca al sacerdote, y conforme ellos caminaron y se movieron, el milagro sucedió y se sanaron. Los milagros vienen del movimiento. Y tenemos que mostrarle que tenemos lo que se necesita, y escucha lo que Dios tiene para ti. Lo dije la semana pasada, lo que Dios tiene para ti, eso va a necesitarse movimiento por parte tuya, va a necesitar movimiento de ti. Hacia donde vas a estar finalmente, eso va a ser determinado por las aguas profundas que estás dispuesto a ir y por las redes que estás dispuesto a aventar al agua. Y Simón respondió y aventó y echó las redes al agua. Quiero leer el Lucas 5, 10 y 11. Al final de la historia, era Santiago y Juan. Y le dijo a Simón, dice, no tengas miedo. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11, así es que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. La decisión de Pedro de obedecer a Jesús, eso fue un punto importante que lo llevó a la razón real por cual estaba Jesús ahí en primer lugar, para que llamara a Jesús, para que lo siguiera. Punto número 3, tienes que dejar a Jesús en la barca, tienes que ser obediente y tienes que rendirte al llamado más grande que Jesús tiene para ti. Este es el paso que alguien tiene que tomar el día de hoy, simplemente rendirte a ese llamado más grande, aún en medio del fracaso. Dios quiere que Simón supiera que ese fracaso no iba a cambiar su llamado, no cancelaba su llamado. Ahí más adelante, en una historia diferente, después de que Pedro estaba siguiendo a Jesús, en la noche que Jesús fue traicionado y arrestado, la noche que fue crucificado, Simón estaba con Jesús y estaba emocionadísimo y decir, voy a ir contigo todos lados. Estaba apasionado como seguidor, y llegaron los soldados y le cortaron ahí la oreja de uno de ellos, y Simón lo tuvo que calmar y estaba muy emocionado de seguir a Jesús. Pero Jesús sabía que no nada más viniendo del fracaso, pero que también iba a fracasar todavía más en el futuro. Mi fracaso en el pasado, bueno, no paraba a Jesús de salvarme, y mis fracasos futuros tampoco paró a Jesús de salvarme. De hecho, lo que él dijo a Simón en Lucas 22, en el versículo 31 y 32, es oración, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, bueno, ¿de qué me voy a tener que arrepentir? Bueno, te vas a enterar un poquito más. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Para que Pedro regresara antes de que él pecara, antes de que él lo negara 3 veces a Jesús. Cuando tú te hayas arrepentido, vuelvas conmigo. En otras palabras, vamos a estar en relación nuevamente, pero no nos vamos a estar en una relación, pero tienes que ir a fortalecer a tus hermanos. Todavía tengo un propósito para ti. Así es que después del fracaso, una vez que te arrepientas y vuelvas hacia mí, todavía tengo un llamado grande para ti en tu vida. Tienes que fortalecer a tus hermanos. Y queremos dejar entrar a Jesús en nuestro barco, ser obedientes, y queremos rendirnos a ese llamado más grande que tiene para nosotros, para Simón Pedro. Y quiero que entiendas esto. Este milagro que acabamos de ver en pantalla el día de hoy
fue mucho más grande de que una tarea de pescador. Sí, fue increíble la bendición que llegó y todos los pescados y estaban ahí pagando deudas y todo, pero iba a mucho más adelante y Simón no tenía ninguna idea de lo que iba a suceder. Simón no sabía que él iba de experimentar el milagro de los peces, de hecho, a participar en otro milagro que tenía que ver con peces, los 5 pescados y 2 pedazos de pan. Y mientras Jesús estaba rompiendo y estaba entregando, y los discípulos estaban distribuyendo en canastas a más de 5,000 personas, más mujeres y los hijos, y él estuvo involucrado en otro milagro, fue de experimentar ahora participar. Simón no sabía todo esto. Simón no sabía que un día, cuando los discípulos estaban en una tormenta y Jesús estaba ahí caminando sobre el agua y pensaron que era un fantasma, y Jesús dijo: "No teman, soy yo." Simón no sabía que el decir: "Señor, si tú me dejas ahí entrar", que de hecho tenía la oportunidad de poder caminar sobre el agua. Qué increíble milagro. Simón no sabía que en Hechos 2, el día que la iglesia inició y que somos parte de ello todavía el día de hoy, que él iba a estar ahí con los 11 y predicar el primer mensaje de la iglesia y que 3,000 personas fueran salvas en ese día. Él no sabía que todo eso estaba en su futuro. Él simplemente sabía que había fracasado y había permitido a Jesús en su barca, y Jesús le dijo algo que hacer y dijo: "Ok, está bien", y aún de manera ahí que no estaba convencido lo hizo, y fíjate, wow, mira el milagro que sucedió. Pero no se trataba la historia de esto. Todos estos peces estaban bien y estaba muy bonito, pero no se trataba de eso. No, sino se trataba de un llamado mucho más grande que esto, un plan eterno para tu vida. Así es que, ¿qué es lo que Dios te ha estado hablando sobre algo que hacer y te ha estado retando para que hagas y realmente te has estado alejando? De hecho, ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres que yo esté enseñando ahí en Kids Rock con los niños? ¿Para qué quieres que yo esté liderando un grupo pequeño de vida? ¿Para qué lo quieres? Bueno, porque Él sabe que si tú estás dispuesto a echar las redes o dejar las redes y empezar a enseñar, no nada más ese fin de semana, sino en el tiempo, tú vas a empezar a poner verdades y valores de la palabra de Dios en los pequeños mentes y corazones de estos niños, y no sabes quién vas a estar ministrando. Y va a crecer y van a tocar las vidas de muchas, muchas personas y multiplicar, y miles y millones de vidas pueden cambiar por eternidad. Simplemente por una decisión de ti, dejar las redes y decir: "Ok, bueno, entonces voy a empezar a enseñar ahí en Kids Rock con los niños. Aún y no sé mucho sobre la Biblia." ¿Tú crees que Simón estaba calificado para hacer lo que Jesús lo estaba llamado? Él no llama a los calificados. No, así es. No es como esto funciona. Es el amigo de los fracasados. Le encantan los perdedores. Simplemente tenemos que estar dispuestos a decir: "Uf, bueno, independientemente de todo esto, bueno, con tu palabra, lo haré. Sé parte de ese grupo pequeño de vida, y a lo mejor en la semana 2, 3 o 4, o en la semana 7, y compartí algo de mi propia vida, y alguien que está sentado ahí que probablemente ni siquiera conozco muy bien, pero Dios habla directamente a través de mí, hablándole a ellos, y su vida se cambia de por vida. Todos tenemos momentos, ese momento en cuando alguien nos dice y ni siquiera se recuerdan de haberlo dicho. Y prediqué en Dallas el miércoles pasado, y estaba el pastor ahí, es un hombre joven, y hace años atrás, Mason tenía 14 años de edad, mi hijo más grande, y estaba en un campamento allá en el sur de Texas, en un campamento de la iglesia, y este hombre, que no era el pastor, simplemente era un pastor de jóvenes y estaba ayudando a construir el campo, y llamó a Mason y habló unas palabras, y no sabía quién era, no tenía idea de quién era Mason, pero él habló sobre sus manos y cómo Dios te va a utilizar para ayudar, y fue de una palabra profética sobre la vida de mi hijo. Y cuando yo iba a predicar, eso me llegó, y encontré un video porque alguien había, ahí me lo estábamos ahí viendo, mi esposa y yo, y estábamos llorando porque ahora estamos viendo los frutos de una palabra de obediencia. Y
y quién sabe cuántas vidas fueron cambiadas, no por mi hijo, sino por todas estas mujeres que este pastor en particular invirtió sobre los años. No tienes idea y no lo sabes. Para ti simplemente es, ok, necesito peces. Y dice, muy, ok, te voy a dar estos peces. Pero estoy haciendo simplemente para construir tu fe, para poder hacer lo que realmente quiero que hagas. Sígueme. Y ahora, ok, vas a poder ser un conducto de bendiciones para otras personas. Y él ahí predicó este sermón y hay más de 2 billones de creyentes. Y inició con él simplemente por un hecho de obediencia y echó las redes al agua. Es un llamado mucho más grande. ¿Qué es? ¿Qué eso es para ti? ¿Qué significa esto para ti? Y yo dejo que el Espíritu Santo realmente trabaje en ti y que te hable. Cierra tus ojos, por favor. Quiero orar por ti antes de retirarnos. ¿Qué es para ti? ¿Qué es eso para ti? Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos a nuestros corazones. Muéstranos, Dios. Ahí, déjalo entrar en tu barca. Haz lo que Él te está pidiendo que hagas. Y acepta el llamado más grande, que es mucho más grande que tú y que cualquier otra cosa. Voy a iniciar hoy y voy a orar por aquellos que no están en una relación con Jesús. Te quiero dar una oportunidad para que rindas tu vida ante Él. Ese es tu punto de inicio. Si nunca has dado tu vida y has rendido tu vida hacia Jesús, ese es tu momento. Probablemente hoy tú necesitas recomprometer tu vida a Jesús. Este es tu momento. Él te ama tal cual así como te encuentras. Es amigo de los perdedores. Él se sube a la barca con los fracasados. Así como te encuentras, Él te ama y te acepta. Y Él te ama demasiado, así como a Simón, para dejarte de la manera como te encuentras. Él quiere salvarte, quiere sanarte. Así es que con las cabezas hacia abajo, ojos cerrados, quiero ver por quién estoy orando. No, si tú me dices, Jonathan, ese soy yo, y yo necesito rendir completamente mi vida a Jesús, ya sea por primera ocasión o estoy recomprometiendo mi vida, por favor, alza tu mano en este momento, manténla en alto. Sí, manténla ahí, por favor, si no te importa. Estoy iniciando. Ahí, manténla ahí, por favor. Increíble, veo por todos lados, allá también, atrás. Gracias, gracias, hermoso. Sí. Ok, puedes bajar tu mano en este momento. Voy a hacer una simple oración de rendición y yo invito para que todo mundo lo haga junto conmigo. Lo puedes hacer en tus palabras o siguiendo las mías. Señor Jesús, yo rindo todo ante ti. En este increíble fin de semana de marzo del 2024, estoy iniciando nuevamente y te hago el Señor de mi vida. Y te estoy siguiendo a ti. Yo creo en ti, creo que tú diste tu vida por mí y que tú saliste de la tumba. Y hoy yo me arrepiento. Te pido que me perdones por mis pecados, por mis errores, por mis fracasos. Gracias porque tú eres un amigo de los fracasados. Gracias por estar ahí en mi barca el día de hoy, Jesús. Yo te hago el Señor y Salvador de mi vida. Te voy a seguir a ti. Y es en el nombre de Jesús que yo oro. Y todo el mundo dice, amén. Un gran aplauso para aquellos que acaban de tomar este gran paso de fe. Es increíble. La banda va a continuar cantando. Por favor, levántate. Vamos a sellar este momento con un poco de oración. Pero mientras estás ahí, si Dios te habló de alguna manera el día de hoy y Dios te dejó algo, una semilla ahí en tu espíritu, en tu corazón, por favor, alza tu mano, ¿sí? Señor, tú ves cada mano. Tú ves cada corazón. Tú nos conoces mucho mejor que nosotros mismos. Yo oro para que tú te muevas en nuestros corazones. Danos el valor, la fortaleza, sabiduría. Úngenos para que tú trabajes. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Vamos a alzar nuestra voz. Thank you.
Amén. Qué increíble y poderoso mensaje. Estoy, fui tan tocada. Gracias, Pastor Jonathan. Hey, si acabas de hacer esta oración con el pastor, estamos celebrándote y queremos estar ahí junto contigo y darte grandes recursos. Así es que por favor llena la tarjeta de contacto que puedes encontrar en el respaldo del asiento delantero y pon una palomita ahí y decir: hoy entregué mi vida a Jesucristo. Entrégale esta tarjetita ahí a la persona que te entregó el equipo de traducción y te vamos a dar ahí un libro completamente gratuito en español. Un gran aplauso para aquellos que acaban de tomar esta gran decisión. Seguramente es una decisión que cambia la vida para siempre, no nada más para ti, sino para toda la familia y por todas las generaciones que están por venir. Y si es la primera vez que estás aquí, queremos darte la bienvenida y queremos conectarnos. Así es que la misma tarjeta de contacto, llénala y entrégaselo también a la persona que te entregó el equipo de traducción, porque ahí te vamos a encaminar ahí a esta tienda de campaña que está allá afuera de color rojo grande, y ahí te vamos a dar un pequeño obsequio simplemente por estar con nosotros. Si te quieres conectar y ser parte de nuestro equipo de voluntariado o Rockstars, que es como nos llamamos aquí en la iglesia, entonces tienes que ir a este programa de Descubre Ahora, Discover Now. Fue a las 11:30 de la mañana, así es que no te preocupes, a las 11:30 el próximo domingo va a estar aquí afuera del auditorio. Vamos a tener comida para ti y tus hijos se van a divertir muchísimo ahí en Kids Rock. Así es que queremos que estés aquí, que estés participando, que estés en el ahí con nosotros y haciendo grandes, grandes cosas ahí. Lo puedes hacer también en demanda si así lo gustas. Queremos darte simplemente las gracias por ser una iglesia tan generosa. Las escrituras dicen es que Dios ama al que da de manera desinteresada. A Él le da mucho, mucho gusto, no por obligación, sino hacerlo ahí de corazón. Así es que todas las maneras que lo puedes hacer están aquí atrás en la pantalla. Lo puedes hacer a través del texto, a través de la página web. Lo puedes dar aquí a través de las cajas que están aquí afuera en automático o a través de las cajas aquí en efectivo. Así es que muchas gracias por todo lo que hacen. Hey, un gran favor, toma esas tarjetitas que están ahí en tu asiento, esas tarjetitas ahí color morado en tus manos. Muy bien, ahora sí, llévatelas por favor. Invita a la gente a sus servicios de Pascua, a tu amigo, al enemigo, como lo dijo al Pastor Jonathan. Ahí puede cambiar la vida de alguien simplemente con esta invitación. O lo puedes hacer a través de nuestras invitaciones digitales en nuestra página web. Y ahí tenemos un texto, un formato y puedes enviárselo a cualquier persona. Trae a alguien aquí a Pascua en Norro. Como siempre, nuestro equipo de oración está ubicado acá en la parte de atrás del auditorio. Y si tú llegaste con una necesidad en particular y necesitas oración, nuestro equipo va a estar ahí hombro a hombro, orar por ti, para ti. Y me encantaría hacer una oración de bendición. Así es que por favor, extiende tu mano, por favor, para recibir esta bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te dé su sonrisa y su gracia. Que el Señor te muestre su favor y que te dé su paz. Los amamos. Nos vemos en el próximo fin de semana. Gracias. Que Dios los bendiga. Bonito domingo.